Muchísimas gracias Henry, muchísimas gracias a todos por estar presentes. Bueno, esta charla que estaba prevista darla en una parte, la termino subdividiendo en tres etapas porque mi amor por Francia, mi amor por, por estas seres, por esta hermosa mujer y por las emisiones de los primeros 60 sellos de Francia y es una pasión que quiero compartir con ustedes. Desde ya, Henry, Alfonso, ¿qué más podemos decir que muchísimas gracias? Eh, realmente un placer poder com seguir compartiendo este logro impresionante, que está bien, tal vez cualquiera lo podría haber hecho, pero ustedes marcaron la diferencia y no son cualquiera, fueron los que lo hicieron. Desde ya, súper gracias. La emisión de Ceres 1849-1850 fue una emisión muy breve y estamos todos acostumbrados a que sea catalogada en ocho sellos, pero esto es la limitación de los catálogos con una realidad que resulta insuficiente porque realmente fueron diez sellos los programados. Bueno, desde ya agradezco a la Asociación Filatélica de Rosario como institución formadora a los íntimos amigos del Centro Filatélico Mediterráneo, que siempre me han hecho familia, a la gente de la Fundación Voz y del Centro Filatélico Esperanza, que me tienen mucho cariño, y a la Federación Argentina de Entidades Filatélica, de la cual me siento muy orgulloso de pertenecer y que realmente eh, le deseo a todos los países hermanos tener una federación como la que tenemos hoy nosotros. Segunda República. La Segunda República en sí surge de, un, de es un movimiento republicano que reinstaura la República. Dura del 25 de febrero de 1848 al 2 de diciembre de 1852. Es un periodo tal vez breve, pero es un periodo donde se despierta todo lo mejor de Francia. Donde. Y hace una revolución de la revolución. Esta segunda república recupera lo mejor de aquella revolución y de la primera república. Nosotros vamos a ver ahora un periodo que en los sellos postales es ese periodo de 1849-1850, donde se hace una, a ver, es la cuarta, quinta revolución del correo francés se reinventa completamente. Ya veníamos de 1830, donde, a ver, el sistema prepago del correo ya existía, no constituía nada nuevo. Es un periodo que termina con un sisma, donde la República es juzgada bajo ese imperio de un Napoleón, a ver, muy particular, ese Napoleón III que termina apropiándose de la misma República que él había instaurado. Este proceso tiene dos personas, dos protagonistas fundamentales. Un Etienne Arabo, eh, casi olvidado, casi perdido, y que fue el padre de esta revolución postal. Y un y Jacques Barré, con toda una impronta, era el presidente de la Casa de la Moneda, era grabador, era, era el hombre que hacía funcionar todo el sistema postal. Vamos a decir que Etienne Arago fue el alma de este sistema postal y Jacques Barré, y siguiendo luego con su hijo y su descendencia, fueron la parte física, los formadores de este sistema. Cuando quise dar esta charla presentando estos 10 sellos postales, era... Me desbordó la pasión, me desbordó la información, me desbordaron muchas cosas que no están escritas y que yo les quería contar y compartir. Y fue así que tuve que encontrar de dividir esta charla en tres partes porque si no, los amigos se me iban a ir a todos a dormir luego de dos o tres horas y realmente quitarle esta información, quitarle esto, eh, era hacer algo de medio pelo y no tenía sentido. Hoy vamos a estar hablando de una primera etapa con los dos primeros sellos emitidos y los dos primeros no emitidos de Francia. El próximo martes 2 de febrero vamos a seguir con los tres sellos siguientes y entonces se produzca un hueco, seguiremos con la tercera parte. ¿Quién era este Etienne Arago? Etienne Arago era un diputado de la nación con una gran capacidad de perspectiva, realmente un hombre, vamos a decir, iluminado, apasionado por las comunicaciones. Ya en la revolución, en la insurrección de febrero de 1848, él toma a cargo el correo prácticamente en una situación que algunos lo describen por asalto. Otros lo describen como el salvador del correo, el hombre que defendió las comunicaciones en medio de la insurrección, el hombre que dijo: puede arder París, pero no se puede detener al correo, el hombre que siguió manteniendo comunicado a los franceses de toda Francia, de todo París. En medio de la debacle, el hombre que realmente sentía que la República era más importante que él mismo. Fue así que el gobierno, el nuevo gobierno, lo refrenda en el cargo porque dicen, es el hombre, es el hombre que realmente tiene las ideas, un hombre muy ilustrado y muy formado. Y además, él tiene un comentario que no figura en general en los libros de historia. Él hace el comentario, no puede ser que Francia tenga el acto de soberanía de tener un sello postal y Francia no. Francia tiene que recuperar su posición de ser el número uno en la historia de los correos del mundo. Y es así que en el año 1848 tira el guante sobre la mesa y dice, en menos de un año, Francia tiene que estar a la altura de la historia. Una particularidad, este hombre que tanto hizo para que Francia revolucionara su sistema postal, para que Francia emitiera su sello postal como acto de soberanía, como acto de orgullo francés, llega a las elecciones del 10 de diciembre de 1848, en la cual Luis Napoleón Bonaparte es elegido presidente principesco y muestra ya las uñas de su pretensión de una corona que va a encontrar a través del imperio para no plantearse como eh, rey, sino como emperador. Y la única forma que tiene Etienne Arago de defender la imagen de las seres, la imagen de la República es su renuncia. El acto de él renunciar en los últimos días de diciembre es lo que imposibilita que el primer sello de Francia sea con la imagen de Napoleón III y al efecto de no tener otra posibilidad, tener que salir con las seres victoriosa como primer sello de Francia. Es decir, su acto de gallardía, de coraje, de confrontar al príncipe emperador es el que salva la imagen de la República. Ya él en sus, en agosto de 1848, en su misiva al Estado, dice si el Estado debe buscar primero la carta tributaria, lo que llamamos la carta tributaria es el, el timbre postal, en medio para pagar todos los costos de transporte, no es menos cierto que su deber es esforzarse por facilitar para extender las relaciones de todos los ciudadanos y que no debe rehuir el sacrificio temporal para asegurarle todas las ventajas que está en su poder de dar. Él quería que los franceses pudieran comunicarse, que las comunicaciones de Francia al mundo llegaran la correspondencia, él sostiene el principio originario de 1636 de que la carta debía avanzar paga o impaga, pero que el hecho de poder contar con la carta prepaga diera como premio el abaratar el costo del envío postal. En aquel momento del envío postal, tenía ese valor de las dos décimas que mantiene con la misión de sello postal. Y él siempre sigue propugnando el reclamo de que el, que el sistema postal tenía que ser subsidiado por el Estado francés. ¿Por qué? Porque las comunicaciones, el llegar la información, tenía que ser el fundamento del crecimiento de Francia. Inicialmente... Esta supuesta reducción iba a implicar una reducción de los ingresos, una baja de, lo, de, de, de la renta, pero que a la larga, con el crecimiento de la correspondencia, eso sí iba a ser recuperado con creces. Es decir, era preferible millones más de cartas a 10 centavos que las mismas cartas a 20 centavos. En esta cruzada. De, de, de Etienne Arago no tuvo éxito, pues su dimisión hizo que se mantuvieran las dos décimas de porte para la carta simple que estaban proyectados y no la décima que él reclamaba al Estado francés, que correspondía en ese momento al porte interno de la villa. Él decía, eh, si dentro de una ciudad la carta sale una décima, 10 centavos de franco, lo mismo tiene que salir a toda Francia y el gobierno tiene que subsidiar ese costo. Esa batalla no, la, no logró eh, vencer en esa batalla, pero sí logró la gran revolución que era que el cuadro tarifario, que implicaba más de 120 tarifas por, por porte, por distancia, por por peso, por sistema, se redujera a un cuadro tarifario de solamente seis tarifas, no, 12 tarifas primarias y unas 16 tarifas secundarias. Es decir, simplificó todo el sistema postal. Ya en el cartel que él presentaba el 16 de diciembre de 1848 y que él mismo firmaba como director de la Administración General de Correos de la República, él planteaba esa hazaña industrial de que en escasos meses imprimir los millones de sellos postales que eran necesarios para satisfacer el requerimiento de, de, de correspondencia que tenía Francia. Y hasta en la misma misiva le ilustra al usuario que deberá adherirlo en el ángulo superior derecho de la carta. Y su expresión en el cartel es que deberá ser en el ángulo recto de la letra. Es decir, nosotros lo traducimos recto de la letra, sería derecho de la carta. Esta revolución le iba a llevar ese tiempo de agosto de 1848 a diciembre de 1848. Iba a llegar a tener su apogeo hacia diciembre de 1849. El 24, como estábamos diciendo, el 24 de agosto de 1848 sale el decreto de la Asamblea Nacional relativo a las cartas y sus portes y al proyecto que había presentado Etienne y él ya queda aprobado por circular del 28 de septiembre pero había que llegar a imprimir los 25, 30 millones de ejemplares necesarios para que el sistema saliera a la cancha el primero de diciembre, el primero de enero del año siguiente a ver Aquí es donde el hombre, dejando días, noches, en las memorias de Jacques-Jean comenta que él se quedaba trabajando de 12 a 14 horas diarias en la Casa de la Moneda y se llevaba sus borradores y esquemas a la casa, donde se quedaba noches sin dormir para hacer el diseño. Diseño que tenía que ser el orgullo de Francia. El primer sello postal de Inglaterra se habían presentado más de 200 diseños para elegir uno. Y Jean-Jacques -Jean Barré tenía que hacer un único diseño de un único grabador donde él estuviera a la altura de todos y superarlos, que era su objetivo. El 11 de septiembre Presenta el proyecto de sello postal que todavía recién el 28 de septiembre iba a ser aprobada la ley donde autorizaba su emisión. Ya él era fuerte, había escuchado la fortaleza y la decisión que tenía Arago y él sabía que si no, no iba a llegar. El diseño, luego impresión, se realizó en este tiempo récord. A ver, se llegó a pensar en subcontratar eh, en Londres con la empresa Petit Vacom, eh, porque, eh, a ver, tenían, a ver, la única forma de llegar físicamente era no dormir de noche. Es así que este primer diseño, él lo graba y ese primer grabado lo retoca varias veces y luego de todos los retoques dice, esto no está a la altura del honor de Francia. Y dedica una semana exclusivamente dejando todas sus otras obligaciones para el 17 de octubre de 1848, entregar el punzón que era con el que se iban a grabar las plaquitas de plomo. El cual lamentablemente se destruyó en los ensayos de 1870, del cual al haberse destruido ni siquiera se guardaron los restos. La gran deuda de Francia para con su patrimonio y dolor interno de, de muchos historiadores de Francia. En los talleres de la moneda, Julot de 39 años sería cargo de transformar este grabado en placas y en la impresión de los sellos. ¿Cómo se hizo esto? Se hicieron los cuños y los cuños, algún, inicialmente estaba previsto que el cuño tuviera todo el cartucho completo y solamente hubiera un cuño complementario que imprimiera facial e indicación. Eh, escrita de facial, es decir, facial en forma numérica y texto. Ya en ese momento, con gran eh, perspectiva, eh, Jacques Barret planteó no, deberá hacerse un cuño para cada facial, porque tener la certeza de la perfección. De que no tuviera esa doble impresión y fuera perfecta, únicamente se podía lograr haciendo un cuño único para cada valor. Y fue lo que finalmente se terminó decidiendo y haciendo, y siempre volvemos a ver, a hablar en tiempo récord. Con ese cuño se imprimían en plomo cada uno de los valores en plaquitas individuales como las que vemos aquí. Luego se adherían a una placa por soldadura de plomo y plata y se le hacía un baño galvano plástico de cobre para con ella ser las placas con las que se iban a imprimir. Esto ya lo vamos a ver un poquito más detallado en el 20 centavos, pero esto se repitió en todos y cada uno de los valores que fueron emitidos de esta serie. Es decir, cada uno tuvo su propio punzón. Los ensayos de impresión eh, fueron múltiples y en tiempo récord. Para que ustedes tengan una idea, el cuño se presenta el día eh, 17-18 de octubre y las pruebas de impresión se realizaron escasamente en una semana. Eh, eh, aquí también, a Anatol August Hulot, a la par de esos hombres de Francia que querían transformarse en héroes, dedicó, a ver, casi le costó su matrimonio porque llegó su esposa a estar 30 días sin verlo, porque él hasta no tener la producción en marcha, dormía en el piso de los talleres del Correo de Francia para poder llegar con los tiempos que había puesto Etienne Arago y que le había puesto Jean-Jacques Barré, que era su mentor, o un hombre que con sus 37 años quería estar a la altura de Francia. Vemos aquí una semiplancha de cómo quedaría impreso y que se repiten todos los valores, y el papel era seleccionado por pliego y cada pliego aprobado llevaba esta marca de control. Una de las condiciones fundamentales, de que el pliego fuera aprobado era que se medía su espesor en 10 puntos distintos del papel y tenía que ser el espesor homogéneo. Es decir, estamos hablando de papel de producción industrial. Esa producción industrial que nosotros conocemos en América con los papeles la Croa-Fre, esto es previo a la Croix esto es la Croix, que después se asociaría con Fre y la croa Sería la empresa proveedora de muchos de los países que aparecerían en las primeras emisiones de, de América, y que era el papel premiado, eh, el papel con los grandes lauros internacionales, y ese papel solamente se usaría para los dos primeros sellos de Francia, pues se consideraba un papel de alta calidad, pero estándar. Y Francia tenía que tener papeles que al no utilizar. Eh, filigrana tenían que ser de una calidad técnica equivalente a las de papel moneda, superior a un papel comercial de alta calidad. La impresión se hizo en los sótanos de la casa de la moneda. El impresor era un hombre taquín. Este hombre dejó días y horas, para que ustedes tengan una idea. La prensa que se utilizó era una prensa manual, eh, la CRAMP y compañía, con la cual producían 65.400 sellos por día. Es decir, la máquina solamente podía ser detenida para ser aceitada. Tenía que trabajar día, noche y un triple turno para llegar a producir los 25,5 millones de sellos de 20 centavos necesarios para poner el sistema en marcha el día 1 de enero de 1849. La elección de las primeras tintas dependió de las que tenían en stock. Si bien no fue trivial, fueron tintas que eran utilizadas para la expresión de billetes. Si bien hubo muchas pruebas de colores, la única tinta que podía utilizar si que respondiera a los estándares necesarios era el color negro. Eh, todas las primeras pruebas de color fueron descartadas porque no podían tener la estabilidad físico-química que requería los estándares de producción. Particularmente para imprimir se hicieron Dos placas de 150 sellos en plomo, hecha, se le hacía un baño catalítico en galvanoplástico, en cobre, y se fijaban a tablas de madera, imprimiendo en, sobre las hojas dos panes de 150 sellos con una división de dos centímetros y que se guillotinaban al medio en, de a diez pliegos. Es así que con estos mismos principios salen eh, paulatinamente los sellos de la misión de 1849 a 1850, donde contamos con 10 proyectos de los cuales 7 fueron emitidos y puestos en circulación, 2 fueron proyectados y no emitidos, y 1 fue impreso la totalidad de los sellos y pasada destrucción, que es el 20 centavos azul, del cual, bueno, vamos a ir comentándoles muchas particularidades. Una particularidad muy interesante que no van a encontrar en ningún catálogo es el 40 centavos azul proyectado para el primero de febrero de 1849, del cual... Se imprimió, se desconoce la cantidad de sellos emitidos y se destruyó en su totalidad. Ya les vamos a contar por qué. Pero bueno, esta es un poquito una tabla de resumen de todos los sellos que componen esta emisión Seres de la Segunda República. La gran revolución era la revolución postal, esta tabla de tarifas simplificadas, donde en lugar el empleado de correo y el usuario dejaba de tener que ser un físico termonuclear para poder calcular el porte de una carta y cualquier ciudadano podía tranquilamente acercarse a calcular el, porte, el simple porte de una carta. estamos hablando de que antes poder calcular cuánto salía el porte tenía que ver por qué ruta iba porque hasta aún París-Marsella, tenía que averiguar por qué ruta iba a cubrir y con qué distancia directa e indirecta iba a estar cubriendo, más allá de un cuadro de círculos que había para cálculo simplificado de tarifas, eh, realmente calcular las tarifas era una situación que llevaba tiempo de alta complejidad y muchos habrán encontrado en los precursores de Francia. Múltiples tarifas tachadas una, dos y tres veces. ¿Por qué? Porque iban calculando, iban recalculando la tarifa sobre la ruta, porque la iba a pagar el destinatario y tenía como componente que según la ruta y la distancia, y, la, y hasta llegó a tener la componente D, que la tarifa dependía del peso de la carta, del servicio que cumpliera la carta del medio por el que transportara la carta, si era a caballo, diligencia o tren, por la velocidad a la que lo hacía y por si el lugar donde la recibía tenía el rango de ciudad, villa o capitán de región. Era imposible, prácticamente había que ser un especialista para poder calcular, y eso lo simplificaban a cuatro tipos de servicio. Con tres escalones de pesos por cada servicio. Esos siete gramos y medio, que originalmente eran en adarmes, eh, respondía, si no me equivoco, a los tres adarmes. Entonces, los escalones eran tres, seis adarmes y decía darme en adelante hasta 100 gramos habiendo un escalón por cada 100 gramos adicionales para la tarifa de buro por dos buro y de 30 gramos para las tarifas tipo urbanas, siempre con un peso total para la carta máximo de 500 gramos. Si superaba los 500 gramos, ya tenía que pasar al criterio de encomienda. La tarifa de carta recomendada, lo que nosotros conocemos como carta certificada con número de seguimiento. Era simple, se duplicaba el costo del servicio. Posteriormente desaparece el sistema de recomendada y se transforma en el sistema de charge, de carta de cargo. Es una mezcla entre, recomendada, entre certificada y valor declarado. El correo tenía que dar eh, certificación de garantía de contenido de que no había sido alterada. Es una transformación de la cual en algún momento les voy a contar cómo funcionó ese sistema que hasta hoy, cuando recibimos una carta certificada, sigue teniendo esa letra R recomendé que adoptó la Unión Postal Universal derivada de este sistema postal francés. Pero aún, en 1849, cuando se implementa el sistema la carta debía avanzar paga o impaga. Y de allí que la diferencia de que la de precio en la carta, paga o impaga, recién empezaría a mostrar las uñas ya en 1854, muy posterior a la desaparición de estas series, Muy posterior a la desaparición. A la desaparición oficial. ¿Por qué? Porque nunca fueron desmonetizados estos sellos. Siempre se utilizaron hasta agotar stock. Aparece hasta 1856 algún sello que había quedado en algún cajón perdido y portido algunas cartas donde los más tardíos usos son de septiembre-octubre de 1856. Cualquier uso posterior a 1852 de las seres, muchachos, Prendan las luminarias, ahí hay algo bueno, es todo posterior a 1852 de uso de las seres, es escaso y tardío. Aquí tenemos el primer diseño, el primer proyecto eh, que presentó Jean-Jacques -Jean Barré al corrido que fue aprobado, y que quedaron en posesión de fa la familia Barré hasta 1891 donde se habló con la familia y con los descendientes, y estos entendieron finalmente que esto tenía que estar en el Museo de la Post. Dos piezas que tal vez son muy sencillas, son dos papelitos que representan todo el espíritu del sello postal francés. Estos dibujos son los que se habían presentado aquel 11 de septiembre y se aprobarían el 28 de octubre. Y ya muestran que Barré ya no dormía de noche pensando en que seguía, tenía que llegar con este proyecto que Etienne Arago le había colocado en su corazón. La pasión de Etienne Arago había hecho que jean jacques Barré, un hombre que algunos lo llegaron a describir como. En lo férreo que era, algunos lo sentían frío y duro, pero eh, tenía ese sentimiento de la tricolor que lo llevaba hasta en su fibra íntima. Todos lo conocemos como las series, pero era la diosa griega Demeter, conocida por los romanos como Sere, que era la diosa de la cosecha, la diosa de la abundancia, era lo que ellos le deseaban a la república. De, ellos le deseaban una república donde fuera del pueblo, del sembrador, del hombre de a pie, esas seres que después nosotros vamos a encontrar en esa cenuz, en esa sembradora que va a ser ícono de toda la historia de Francia. Ese deseo de la Francia, de la Francia, no la Francia a luz de París, la Francia de todos los franceses, la que permitiera un sistema postal que comunicara hasta el más sencillo de sus ciudadanos. Esta, estas piezas se encuentran hoy en el, dentro del tesoro del Museo de la Post. Eh, vuelvo a recomendar un museo exquisito, un ex museo que eh, sería para dedicarle una semana. Tal vez para mí, como filatelista, eh, mi lugar en París. Hay tantos lugares que tiene París hermoso, pero yo prefiero el Museo de la Poste que, que la Tour Eiffel. Aquí tenemos. Un cuño equivalente al de los 20 centavos. Este es el cuño que se va a usar para los 25 centavos en 1850. Lamentablemente, el cuño original del 20 centavos se destruye en las pruebas que hace Anatoly Auguste Hulot en 1870 para tratar de reimprimir este sello. Eh, punzón original y este punzón también fueron producidos por jeanche barre el punzón original lo produce en siete días donde a ver eh, se estimaba que la producción de una pieza eh, de estas características no llevaba un tiempo de producción menor de 30 a 60 días el en siete días, hace eh, un, de, entre el 28 de octubre, que es cuando se aprueba el proyecto, y los primeros días de noviembre, produce este punzón y produce a, a días contados, a 20 días después, produce el punzón de un Franco que se imprimiría en Bermellón. Realmente eh, dos récords que establece este hombre en la producción de piezas de una altísima calidad técnica. A ver, los argentinos sabemos que nuestro primer sello de la provincia república de Corrientes fue una, inspirado en este sello. Lamentablemente nunca llegamos a la belleza técnica y estética, que además respondía a una cosa, era el orgullo de Francia. Sin, con este punzón, plaquita por plaquita, se imprimió en plomo cada una de las seres. Esta transmisión hace que cada uno de los sellos tiene muy pequeños defectos de transmisión. Y además, esto que se hacía en plomo y se soldaba a esta placa, luego se le hacía un baño catalítico que era el que le daba el baño de cobre para que tuviera la resistencia superficial para la impresión y que además evitara el desgaste por abrasión. De cada uno de los sellos inicialmente se hicieron tres galvanos. Se utilizaban de a dos de estas placas, estos agujeros que vemos aquí en los bordes, eran con los que se unían a los cuadros de madera, que eran los que movía la imprenta, que era una imprenta manual, eh, para eh, la impresión de los sellos. Eh, Realmente eh, la calidad técnica que se logró con recursos que en ese momento eran de eh, alta tecnología, eh, realmente para hoy era limitadísimo. Y el resultado final que se obtuvo y realmente eh, era lo mejor que se podía hacer en ese momento y supera lo mejor que se hizo en muchos otros momentos, en muchos otros países. Realmente, cuando uno dice, eh, estuvieron a la altura de la circunstancia y con creces, sí había algo fundamental en esto. Había cariño, había amor, había pasión y realmente lo demostraron en estos logros. Muchos hablan de que los test corresponden a un error de haber colocado las placas, las plaquitas invertidas, como en este ejemplo que destaco de esta placa. Lo que pasa es que eran tres galvanos. ¿Cómo diferencia el galvano 1 del 2, del 3 si son iguales? Es así que en las memorias de Jean Gervais, menciona que la presencia de estos Teshbesh respondía al hecho de poder diferenciar entre los galvanos. Estos primeros dos galvanos, el de 20 centavos y el de un franco, tuvieron la supervisión directa de Jean Gervais. Ya hacia 1850, cuando ya la producción estaba en marcha, hay algunos galvanos que carecen de la presencia de estos tejues y de así que no se supiera exactamente cuáles habían sido utilizados para la producción de cada etapa de los sellos. Sí se sabe plenamente cuáles fueron utilizados en aquellos donde había tejues. Entonces, era un control de calidad. Era un control de uso. Perdón, yo en lo personal, considerar que Jean Jacques Barret, Julot y los hombres que estuvieron participando de esto se equivocaron. No. no, no lo creo, no lo acepto, porque realmente pusieron todo lo mejor de ellos. Aquí tenemos cómo quedaba impreso ese doble pliego con separación de dos centímetros y que iba a ser eh, guillotinado al medio para ser entregado en planchas a, para ser vendido en las ventanillas del correo francés. Y llegamos a la impresión del primer sello postal. El primero de enero de 1849 sale ese primer sello a la cancha, donde se emiten tres tiradas. La primera tirada fue sobre papel blanco. La segunda tirada, si bien estamos hablando de un papel entonizado en pasta, la pasta ya estaba sobre la, sobre la banda cuando se entonaba superficialmente. Es decir, de esta segunda tirada, el papel es entonado pero solo al frente. Mientras que después tenemos una tercera pasta amarillenta donde el sello está... Y a ver. El papel está entonado en la pasta, entonces este cambio de color amarillento lo podemos ver de los dos lados del papel. Para clasificar estos sellos, el de papel blanco, vamos a ver un papel firmemente blanco, de primera calidad, un blanco eh, eh, que viéndolo del reverso del sello es pristino. Cuando veamos el segundo, que es este que tiene el color... Tonalizado en la frente, del lado de atrás vamos a seguir viendo un papel blanco y la tercera tirada la vamos a notar principalmente porque el sello tiene este color amarillento de ambos lados. En los tres casos la tinta utilizada es la misma. Lo que puede hay algún cambio de matiz es por la densidad a la cual fue calentada la tinta. Pero en sí estamos hablando de una única tinta, un único color, con diferencia de matiz, pero lo que nos hace creer que el color es distinto es que el papel tiene distintos tonos. Aquí tenemos una pieza excelente, un color muy raro, que es el gamuza. Y la particularidad de este color es que lo tiene solamente el frente del sello, por detrás del sello es blanco. Es una de las joyas de la corona. Y esta pieza, eh, con, con nueve sellos y un tres veces centrado, es la pieza soñada. Eh, estamos hablando que esta también es una pieza de museo. Cuando fue el 170 aniversario del sello postal, fundado en esta pieza, se emitió un blog donde los otros sellos perimetrales son eh, reproducciones para dar una pieza que completara el cuadro. La pieza de referencia es esta de... que estamos viendo, que es la que dio origen al cuadro que... que se utilizó para el bloque del 170 aniversario. El 20 Centavo tiene Techves en tres casilleros, en los casilleros 93, 110 y 148. Acá tenemos la máxima pieza, que es un bloque de 18 con borde de hoja. Esta pieza, si sí está en colecciones privadas, fue puesta en su momento a subasta por la firma Calves. La reproducción es una reproducción fotográfica del catálogo adaptada a color original. Aquí tenemos algunas piezas de, exquisitas. Que son el de, con el 20 centavos en fragmento del TechBell. Una particularidad que tiene el 20 centavos es el único sello que tiene la marquita tipo A en el labio. Ya vamos a ver en otros casos donde se usaron clichés del 20 centavos con la cifra modificada. La forma de identificar un cliché 20 centavos. Apareciendo con un 40 centavos, apareciendo con un 10 centavos es con este retoque en la boca. El único sello que tenía este detalle de diseño fue el de 20 centavos. Ya el de un franco que saldría 20 días después eh, ya carecía de este detalle que vamos a decir no fue intencional sino podría considerarse un error de un detalle de grabado, un error. De grabado. Nunca más aparece en ninguno de los otros nueve pulsones implementados. Como les había comentado, hubo una gran cantidad de pruebas de color antes de que saliera el 20 centavos, pero todas estas se dejaron de lado porque había, digamos, los tiempos no daban el único color de tinta que era para. Poder imprimir esta cantidad de sellos y con la estabilidad y homogeneidad de color, era el negro. Sí, también hubo múltiples ensayos de papeles. Eh, de estos papeles hubo papeles grisados, papeles de distintos espesores. Inicialmente, el que aparece aquí último, el papel blanco, es el primer papel adoptado. Luego dejará. Eh, su lugar a este papel con pasta, eh, con aporte de, de textura y color, porque haría más difícil su reproducción. Hablaremos después en otra charla de los sellos litografiados que aún el mismo colón francés intentó falsificar sus sellos para poderle brindar a sus empleados cuál era la diferencia entre las posibles falsificaciones del sello y el sello que se imprimía. Como sello destino. Aquí vemos algunas hermosas piezas con porte simple, porte doble y porte doble al exterior. Aquí una pieza exquisita con una grilla red, con una grilla roja, eh, pieza muy poco común. Todas estas piezas son de catálogo de Romet, piezas, a la, piezas que estaban a la venta con valores más que, su, más que interesantes. Un tema importante son las piezas anuladas a pluma. La legislación terminantemente prohibía que fueran anuladas a pluma porque la tinta de la pluma podía ser lavada físicamente, con lo cual permitía el reuso del sello. Pero tanto fue el apuro que llegaron primero con los sellos, y luego con los matasellos, recién los matasellos terminan de distribuirse para el día 15 de enero. De allí que las piezas entre el primero y el 15 de enero las encontramos mataselladas con lo que tenían. Hasta como en este caso, a pluma. En este caso, ustedes fíjense, fue anulada a pluma. Le fue observada la anulación a pluma y entonces con el matasellos datador también... Para, procedió a anularse el sello. Este es el losange, o el, el sello de el, el diamante de rombos con el cual debían ser anulados todos los sellos. La normativa explicaba que cada uno de estos matasellos debía ser aplicado sobre cada uno de los sellos y en forma centrada en el mismo. Se había previsto en algún momento a que estuvieran clavos estos matasellos, para que aseguraran la destrucción del sello. Es aquí como encontramos piezas del 6 de enero mataselladas con el sello datador. Esta pieza del 4 de enero es una de las grandes joyas de la corona. ¿Por qué? ¿Qué implicó? Implicó que esta carta que fue impuesta en un buzón, quien despachó la carta hubiera previamente comprado el sello postal en el correo se lo llevara a su casa, pegara el sello en la carta y la despachara a través de un buzón. Es la primera carta conocida con despacho a través de su buzón de sello preimpuesto, es decir, comprado por el emisor de la carta. Y prueba de que era su primera carta enviada. Es que el sello corresponde al ángulo superior izquierdo que todos suponemos sería el primero en cortar de la plancha. Pieza de exquisita y de referencia. También esta pieza fue puesta a subasta con muchos ceros en el catálogo de Calvez, hará aproximadamente unos 15 años. Realmente una pieza espectacular. Encontramos hasta matasellos datadores eh, que correspondía a su uso precursor, utilizados para cancelar sellos postales. ¿Qué tiene de importancia este matasello? Es que no alcanzaban los sellos. Fue una, ese primero de enero, con la aparición del sello postal y la simplificación de tarifas, fue una explosión. De el, del uso del sistema postal. Realmente, a ver, uno no puede dimensionar que esta revolución tarifaria llevara prácticamente a cuadruplicar un sistema postal que era altamente eficiente. Una particularidad, vamos a encontrar tiras, vamos a encontrar tiras de cuatro, de tres y parejas. Muy, muy raro. Amigos, si ven un cuadro, attention please, es pieza de referencia. Son muy raros los cuadros del 20 centavos. Un tema muy importante para poder determinar si el cuadro es un ensayo matasellado o es el sello de época utilizado es la anulación. Cuando, se, cuando fue hecho con destino filatélico, le metían la grilla tomando de a uno, de a dos sellos en el cuadro para no ensuciarlo mucho. Cuando es un cuadro usado en época, lo van a encontrar, a ver, chancho, utilizado, anulado, con un matasello sobre cada uno de sus cuatro sellos. Y por supuesto, el amigo Esperati. Si había una serie que le iba a dedicar tiempo y esfuerzo, la mayor producción de falsificaciones de Esperati fue en nuestras queridas series. Pero acá tenemos dos periodos importantes: uno, donde Esperati la canjeó, no vendió, canjeó por otros sellos que le faltaban, como si fuera buena y los expertos lo detectaron como falso, y un Período posterior, donde el mismo Esperati las vendía como reproducciones. Estando él en juicio, él indicaba que no, que esto no eran falso, que eran reproducciones que hacía y le colocaba este sello al reverso para que coleccionista que le faltaba tapar el huequito, que lo de él era una cuestión inocente. Todos conocemos cómo terminó la historia del amigo Esperati. Pero importante, vamos a encontrar en la serie. Y ustedes fíjense una cosa: adquirió sello, matasellos de época, porque era muy difícil que un sello de estos fuera a mí. La única forma de canjearlo y comercializarlo era siendo sello usado, porque si no, no era creíble. Y es así que un día después, el día primer, el 2 de enero de 1849, Sale a la cancha uno de los sellos, a ver, después del Guyan británico, yo considero el máximo sello, el segundo sello más importante del mundo, ese es franco-francés Bermellon, donde se emiten dos tiradas. La primera tirada que se imprime entre los primeros días de noviembre, allá 10 de noviembre, y fines del 23-24 de diciembre, donde se hacen 509 mil ejemplares. A ver, estos 500.000 ejemplares se producen a la par de los 25 millones y medio de ejemplares del 20 centavos, donde se le dice que al producir esto lo tenían que hacer. A máquina limpia, es decir, debía parar la máquina, se limpiaba y se ponía en producción para hacer específicamente el un franco. Fue un sello que esa tinta vermelló en función de la temperatura de cocción y densidad. Ustedes van a ver que en este primer sello vemos un puntillado blanco. Lo cual nos habla de una tinta más líquida, una tinta menos espesa. Y eso nos está dando este color vermellón anaranjado. Y aquí vemos una tinta más densa, con los detalles más empastados, más a un fin de uso, donde vemos un vermellón más amarronado. En ambos casos la tinta es la misma. Estamos hablando no de una diferencia de color, estamos hablando de una diferencia de tono. Y esa diferencia de tono corresponde a una densidad de la tinta. Vamos a hacer una aclaración fundamental: a esto. Tenía la misma cantidad de dilución de soluto en solvente y el mismo soluto y solvente, pero empastaba. Y ese empaste es empaste lo que le da el cambio de tono. En todos los sellos. Vamos a encontrar que es el papel amarillento de la tercera tirada del 20 centavos, es decir, un papel tonalizado en pasta. La segunda tirada que se hace a fines de noviembre de 1849, con otros 500.000 ejemplares, equivalente a la producción de 10 días, aproximadamente unos 9-10 días vemos que ya el color es completamente distinto. Es un color rojo claro. La tinta es otra. ¿Por qué? Porque esta tinta, como empastaba, si bien era una tinta apta para impresión de papel moneda, el ritmo de producción necesitaba una tinta más estable. Se cambia por esta tinta de mayor calidad. La, a ver, la rareza entre las rarezas. El un franco con barba. A ver, estamos hablando que Franco min tiene unos cuantos ceros. Un barbach, multiplíquenlo por unos cuantos ceros más. Eh, hay muy pocos ejemplares conocidos. Hay quienes hablan de una totalidad de cuatro ejemplares. Eh, son piezas que han estado tanto por Brun, Calvé... Eh, y otros eh, estudiosos en Francia eh, son piezas que tienen tres, cuatro firmas para garantizar su legitimidad. Realmente entre las, es una de las piezas entre las piezas. Su rareza equivalente a la de un Guyán británico. La reconstrucción de plancha de Lund Franco se utilizó todo. No quedó ninguna plancha entera. ¿Cómo se obtuvo la reconstrucción de la plancha a través de bloques? Tratando de identificar cada uno de los sellos. Aún este cuadro que está en el Museo de la Post de París, su identificación de plancha con su desvez se hace a través de la reconstrucción realizada por los expertos a través de ANA. Hasta ahora no se pudo determinar con certeza los reportes de los tres galvanos de 150 sellos, más allá de que tienen particularidades que podrían llegar a hacer su identificación. Es tan fina la diferencia que no llegó hasta hoy. En más de 170 años, en casi 200 años, no se llegó a tener la definición de la reconstrucción de esas planchas. ¿Le falta algún argentino? que se dedique a eso. Y vamos a otra belleza, que es el verbelle. El verbelle tiene la particularidad que corresponde a este color. El color que tenemos aquí reproducido, si tuviéramos un monitor estandarizado, este es el color del verbelle. Aquí lo tenemos además en la posición número 35, con un test beige. De los verbelle, esta es la pieza de las piezas. Este correspondía a la colección Ferrari. Estamos hablando que es ya en, en el año aproximadamente 1950, la base de subasta de esta pieza fue de 200 mil francos. El segundo precio más alto pagado por cualquier sello de la colección ferrari el más alto pagado fue el Guyane británico como quien diría sería el segundo sello de mayor importancia filatélica o de mayor rareza filatélica del mundo en 1892 eh, se compró una hoja donde eh, había un trozo de plancha de 139 sellos del Bermelión Palais, eh, que es este Verbelle, eh, que eh, lo tenía en su posesión eh, a Natal Hulot, eh, lo que algunos consideran que fue, a ver, que esa plancha no salió a comercialización, sino que quedó retenida en su poder. Sería eh, una pieza, Filatélica eh, es un tema de discusión. ¿Es un color distinto? No, es un tono distinto. Eh, también, como estamos hablando del Borbach, una de las piezas de las piezas. Eh, acá tenemos dos ejemplares. Eh, tenemos el vermelho, este vermelho que aparece aquí. Salió a la venta en Roamette en el año 2007 y firmó su certificación y en Calves en el año 2009. En ninguna de las dos oportunidades hubo un valiente que hubiera sacado el loto para poderlo comprar. Aquí vemos el Vermilion Foncé. Esta reproducción, es a, a ver, esto es una corrección al color que tendría que haber sido. Eh, no asumo la calidad técnica suficiente en este sello. En este verde tampoco. Realmente el que tiene la definición gráfica es este. Acá vemos de pruebas de impresión las indicaciones de corrección hechas el 22 de diciembre de 1848 respecto de, la, de aquella primera tinta que vimos. De, del primer bermellón al segundo bermellón en carta, con matasellos rojo. Es una pieza espectacular, realmente eh, con la eh, anulación. Son piezas que si tienen que adquirirlo, son piezas que tienen que estar certificadas. Son piezas, ninguna, pie, ninguna de estas piezas que voy a presentar aquí. En este momento son piezas de mi colección. Eh, si tuviera estas piezas, tal vez no estaría acá. Estaría dando alguna vuelta al mundo. Acá tenemos algunas anulaciones. Extra... A ver, esta es la anulación estándar que tendría que haber tenido. Cualquier otro tipo de anulación en el un franco es muy, muy rara. Y acá tenemos, a ver, esto es un papel de negocios timbrados con un franco. Es la ballena azul. ¿Por qué? Porque llevaba un centavo por cada cinco gramos. Y acá tenemos 100 centavos, lo cual no habla de 500 gramos. Y era el límite para que fuera carta. Es imposible, con 501 gramos ya hubiera sido encomienda, esta es la máximo, máximo, la máxima pieza de impreso que podía existir franqueada con el sello de un franco siendo papeles de negocio equivalente a un impreso. Es esta, sí la ballena azul. Si ven otra, no lo duden, espero que esté como inversión, piérdanse, entreguense, con el loto me la compro. Y las falsificaciones, el sello de un franco ha sido muy falsificado. Desde burdos falsos filatélicos como el que vemos aquí, que este sí es de mi colección, vemos muy buenas falsificaciones, pero que vemos que la diferencia notoria está en el papel y en el color de tinta. Y vemos que Spiro, Fournier, Esperate, los grandes falsificadores, todos intentaron falsificar el Franco Bermellón, eh, con mayor o menor éxito. Eh, realmente, las falsificaciones de Spiro, Fournier y Esperate fueron muy buenas. Más, aún. Hoy se siguen discutiendo sellos si realmente son originales o son falsos. Realmente eh, las falsificaciones de Perati del un franco Vermellón fueron muy muy buenas. La, como en el otro caso tenemos falsificaciones que canjeó falsificaciones que comercializó y falsificaciones que él mismo vendió como reproducción. Una particularidad de los sellos de esperati, el papel siempre es papel original. El que hacía, tomaba sellos de 40 centavos, los lavaba químicamente y sobre el papel original reproducía el sello de un franco. Si quiero verlo a través del papel... Nunca voy a poder diferenciar un falso esperati. El papel es bueno. ¿Por qué? Porque el grueso de los sellos esperati están falsificados sobre sellos de 40 centavos de la misma serie, lavados químicamente. Y acá vamos a una de las grandes joyas. El 40 centavos azul. Este sello fue desconocido. No se supo de su existencia hasta hace muy pocos años. Este sello estaba proyectado emitirse el 40 centavos que tenía que salir a la venta el primero de febrero de 1849. Más la circular número 4 del año 1849 informaba su puesta en venta el primero de febrero. Y hasta había hecho, se había producido y estaba listo para salir a la venta. Pero ¿cuál fue el problema? Ya, Fra ya Inglaterra había tenido el problema de que la anulación negra sobre el sello negro impedía de detectar el reuso de los sellos. Tanto así que Inglaterra prueba con tintas rojas para la anulación de los sellos negros, para que se notara que el sello había sido ya utilizado. En esta situación, Francia, ante el fracaso que ya había experimentado con las tintas rojas, que eran mucho más fáciles de ser lavadas en el correo británico, toma la decisión de imprimir el sello de 20 centavos en azul. Pero ya teníamos preparado los 40 centavos en azul. Sí, pero teníamos poca existencia y era más importante el sello de 20 centavos. Con lo cual deciden destruir toda la producción del 40 centavos azul para pasar a hacerlo en una tinta naranja. Y así el 20 centavos pasaba a tomar ese color azul. Muchos años pasó este expediente perdido y traspapelado hasta que recién en el año 1999 se descubrió esta parte de la historia de Francia. Y recién en ese año... En el catálogo de la Marianne aparece publicado la existencia de este proyecto no emitido. Realmente no se conocen ejemplares fuera de los del expediente original, que era menor a 150, a una semiplancha, la cantidad de ejemplares conocidos. Eh, aún eh, la única plancha existente está en el Palacio de la Moneda y no en propiedad del Museo Postal o el Museo de la Post de Francia. Acá tenemos uno de los trozos que estaban en el expediente, la reproducción gráfica es pésima, el color que aparece en este sello es una fantasía. Aquí lo que tenemos, si ustedes ven... Es un puntillado. Esta mm, fotografía es de una reproducción que aparece en el catálogo especializado de Francia del año 2000. Y acá está el famoso 20 centavos azul que iba a, que iba a reemplazar al 20 centavos negro. Se si imprime en tres tiradas. Estaba preparado. Para ser utilizado, pero su puesta en uso, iba a ser una vez que se agotara el 20 centavos negro. Hacia fines de 1849, cuando se agotan los múltiples ejemplares, los millones de ejemplares del 20 centavos negro, las arcas del correo estaban debilitadas e implicaban la necesidad de llevar la tarifa postal de 20 a 25 centavos, y ello hizo que la nueva tarifa del 3 de febrero de 1850, que estaba decidida el 15 de diciembre de 1849, generara que este sello fuera guardado en archivo y finalmente destruido, siendo que se habían emitido del mismo, según los autores, entre 22.900.000 ejemplares. Y 23.350.000 ejemplares, lo cual daba una nueva pérdida de correo. Los ejemplares conocidos son mínimos. Uno de los pocos ejemplares conocidos el que reproduzco aquí con su correspondiente certificado, porque todos en general están muy cuestionados. Los tonos que presento el Blue Azuré, el Marquelet y el Blue juan son tomados de definiciones gráficas de alta calidad de Casa eh, Calvé. Bueno, aquí tienen un resumen de la bibliografía utilizada en esta primera parte. Les agradezco muchísimo su paciencia. Realmente. Eh, les presenté dos de los sellos emitidos, el proceso inicial de producción resumido y los dos primeros no emitidos, eh, en lo que traté de hacer una síntesis de algo que me apasiona. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jorge. Felicitaciones, Jorge. Muy, muy bueno. Muchas felicidades, muy bueno. Muy buenas Jorge. Pasamos Ustedes, a la perdonenme el tono, pero me, me apasiono con Francia. Lo siento bueno. en el corazón. Eso es lo importante. Coleccionar. Son 30 años estudiando estos sellitos. ¿Dónde lo pones? ¿Hay ¿Alguien por ahí con alguna pregunta para Jorge? Mauricio. Primero, Jorge, felicidades. Muy, muy buena tu charla. Ya estoy esperando a las, las partes que hacen falta. Nos vas a tener sufriendo hasta que las miremos. Eh, tengo, tengo una pregunta, bueno, tengo dos preguntas en realidad. La primera creo que lo mencionaste, no sé si se me pasó. Con relación a lo del señor Arago que renuncia y que esta renuncia digamos que boicotea los planes de Napoleón III de, de, de que tenga él su imagen en la primera estampilla de Francia en vez de Ceres. ¿Cómo exactamente esta renuncia evita eh, que, que Napoleón III tenga su, 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 su rostro en la primera estampilla? Esa sí, es la primera pregunta. Y, y la segunda. Eh, ¿Se sabe cuántas máquinas, cuántas imprentas estuvieron trabajando para, para satisfacer la demanda? Porque nos mencionas que estuvieron día y noche, pero eh, es que solo era una y que estaba siempre un operario trabajando. ¿O, o, ¿O se sabe si se prepararon otras planchas para tener más de una máquina trabajando para satisfacer eh, la demanda? Bueno, eh, en, para estos dos sellos fue... Una única máquina. Eh, el, el, tenía un tablero de madera sobre el cual se montaban las semiplacas, los galvanos, de los cuales, para el sello de 20 centavos, tanto como para el de Franco, se hicieron tres galvanos. ¿Por qué? Porque requería dos al momento de imprimir y tenía uno de repuesto. No le dio los tiempos para mayor producción. Los sellos posteriores, en alguno de ellos, por ejemplo el 25 centavos, se llegaron a ser nueve galvanos y a ver cinco máquinas en marcha. Para, eh, este, para el 20 centavos era una única máquina trabajando día y noche. Para que tengamos una idea, eh, siendo que eh, imprimía un promedio de 65 mil, a ver, según el autor, algunos autores dicen que imprimía 65 mil sellos por día. Eh, en esto, como estaba, te, a ver, había cierto grado de secreto, lo que yo estimo claramente eran que eran 65 mil ejemplares por turno, es decir... Con lo cual tenían aproximadamente 180.000 ejemplares por día con tres turnos de ocho horas. Sí, lo fundamental, el operario debía limpiar eh, la, eh, la máquina a la apertura y al cierre del turno. En la máquina se limpiaba básicamente con una mezcla que sería el equivalente. A un querosén, eh, no era directamente un querosén por el tema de, lo, de, de la agresividad que hubiera tenido. Eh, sí, siendo que esa es la condición de trabajo, la homogeneidad del producto final y la calidad técnica del producto final habla de que realmente eh, una calidad técnica industrial impresionante. Y te contesto lo de Etienne Arago. Etienne Arago era el que manejaba todos los hilos. Entonces, lo que pasa es que, eh, ante la renuncia de él, la falta de un director de orquesta hacía imposible que se empezara a definir una partitura nueva. Es decir, uh -huh. yo tengo toda la orquesta armada para, to para tocar la novena sinfonía. Eh, y viene alguien y dice, no, mira, yo quiero sacarme de la novena sinfonía, quiero que toquen otra cosa. Y el director se te va. Vos la orquesta la tenés preparada para algo. No podés, eh, no te da la posibilidad, el carecer del director de orquesta te imposibilita cambiar la, la partitura de representar. Y realmente era el padre, era el, el hombre que, a, eh, estamos hablando que él renuncia el 20 de diciembre cuando él estaba firmando y dando los carteles, impulsando. A ver, él también, ese cartel del 16 de diciembre, le pone la presión y lo hace oficial de que tenía que salir el primero de enero, porque Napoleón, en, en, esa, en, en esa voluntad de lo que van a ser los sellos 9 y 10 de Francia, que con la identificación de República salen con la imagen de Napoleón, estaba dispuesto a... A posdatar, a, a dilatar la puesta en servicio del sello postal a cambio de que esos sellos tuvieran su efigie. Y bueno, eh, Tien, por un lado, eh, sale a quemar las naves de, de que tenga que salir y, y hacerlo público esa salida del primero de enero de 1849 y a través de quitarle al director de orquesta imposibilita que haya. Eh, otra partitura a tocar en esa fecha. Muchísimas gracias. Martín estaba con la mano en alto, no sé si se contestó tu pregunta. Sí, lo que pasa es que era para preguntar el tema de los galvanos, de los tres galvanos, y ya me la contestó. Me preguntó Mauricio antes y Jorge la contestó impecablemente ya. Entonces, por, por eso bajé la mano. Excelente. Una de las Jorge, cosas muy que... particulares. ¿eh? es justamente la implementación que para poder llegar a, con el cuño a hacer la cantidad de placas suficientes, solamente podían ser hechas en plomo, que era más blando. Uh -huh. Pero si yo la hacía en plomo, ¿cómo hacía para sustentar eh, una impresión eficiente sin que me presentara a comerme plancha todos los días? Bueno, con ese baño catalítico galvánico en cobre que es el primer caso en que se utiliza, realmente se logra esa impresión, que particularmente es muy eficiente. Uh -huh. Uh -huh. Estamos hablando que los baños galvánicos en ese momento eran eh, la hipernovedad. Estamos hablando sí. de que para hacer esto se había una de las primeras plantas productoras de energía eléctrica sí. e alterna instaladas en Francia, estamos hablando de, 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 de tecnología, eh, a ver, estamos hablando de energía eléctrica en un edificio y alimentando completamente un edificio en el año 1848. Energía directa. Más, el, una de las particularidades que tiene esta impresión es que prácticamente no existen máculas. Una de las cosas que se hizo para garantizar la calidad fue hacer un edificio libre de polvo. Ese libre de polvo se hizo presurizándolo con aire filtrado. Es decir, vos abrías la puerta y salía, digamos, y te soplaba de adentro del edificio hacia afuera. Y los filtros se hicieron filtros de tela, donde la, eh, tenía eh, una cuádruple capa de tela. Estamos hablando de tecnología de punta. Hasta en el tema de filtrado de aire y en el tema de la presurización del edificio. Es uno de los primeros edificios presurizados del mundo. ¿Y eso fue un invento francés o la patente está en otro lado? La patente es americana. Oh, okay. Norteamericana. Pero eh, había un gran vínculo tecnológico entre Francia y Estados Unidos. Y si bien, eh, a ver, acá no, la idea era americana, la forma en que fue hecha fue una idea francesa, pero digamos, la idea primigenia, el invento, estaba patentado en Estados Unidos. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta para Jorge? ¿Del vermel, cuántos hay en existencia? Disculpame, por curiosidad. Del, ¿Del verbelle? Sí. Del verbelle, mirá, eh, es un tema que está bastante discutido porque del verbelle hay algunos sellos que están considerados, vamos a decir, verbelle, y algunos son, eh, como siempre seguimos con las discusiones de tonos y matices, algunos están cuestionados. Y eh, vamos a decir que verbelles certificados certificado, no llegan a 100. Y después hay quienes plantean que su sello respondería a un Berbelli. El Berbelli es un vermelion muy claro. Bueno. No viendo a nadie más por ahí con alguna pregunta o algo más. Con eso, Jorge, muchísimas gracias nuevamente. Sobre gracias todo a por... todos ustedes y a los valientes que se animan. El martes los espero con la segunda parte. La segunda parte, así es. Y el día de mañana.